Ahora sí, yo quiero que empecemos con la charla de esta serie. Señor, gracias por esta mañana y gracias por tu bendición, por tu apoyo, por tu abrazo, Señor. Porque realmente tú eres un Dios que cumple tus promesas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo voy a traer un ajedrez acá. De hecho, allá adentro está en uno de los camerinos de esos que hay ahí. Y iba a tener acá, lo que pasa es que había un problema logístico que no sabía cómo resolver. Yo iba a tener el tablero lleno de las piecitas de ajedrez y de repente les iba a agarrar el tablero y iba a quitarle todas las piezas de ajedrez y les iba a enseñar. Para hablar de que qué fácil es cuando nosotros tenemos el tablero lleno de las piezas que sabemos, que conocemos, en el lugar que sabemos que tienen que estar y sabemos las reglas del juego. Así es muy fácil jugar. ¿Y qué pasa si nos quitan ese tablero y si nos quitan las piezas y tenemos y nos dicen que las reglas son distintas? Y a veces llegar a la Biblia es exactamente eso. ¿Cómo podemos llegar a nosotros a leer la Biblia? Y quienes han estado con esta iglesia de por lo menos hace 2 años saben que hemos ido deconstruyendo Génesis primero, eso fue en enero del año pasado, luego el Cantar de los Cantares, luego Apocalipsis, ahora vamos por Éxodo, porque lo que hacemos es limpiar la cancha primero, el tablero, de todo lo que nos han enseñado, de todo lo que nos han metido en la cabeza. Algunas cosas son buenas, otras cosas no tanto. Pero ¿cómo sería si usted llega a leer la Biblia sin todo lo que le han enseñado previamente? ¿Cómo llegaría usted a leer Éxodo si no hubiera escuchado un montón de historias previamente? Nosotros los seres humanos somos los únicos seres de esta tierra que nos creemos las historias que nos contamos. Los perros, los gatos, usted no va a ir, no va a ver un perro diciendo, hey, voy tarde porque hay un perro que canta tan lindo, voy a escuchar, que habla tan bonito, va a dar una charla de cómo perseguir gatos. Lo traen ya en el sistema. Y nosotros sí somos muy buenos, no solo a escucharnos hablar, por eso estamos acá, pero por eso vemos YouTube y por eso vemos series y por eso leemos libros y por eso, porque nos encanta que nos cuenten historias. Nos encanta y nos encanta creernos las historias. De hecho, así es como arrancamos la vida, cuando mamá o papá nos cuentan historias antes de dormir o no. Antes de leer, creíamos historias. Antes de aprender a decir eso, cuando uno va en el carro y los chiquitos están ya aprendiendo a leer y dicen, ¡ay! Ahí dice, les ha pasado que les agarra la fiebre de leer todo lo que ven. Ahí dice alto, ahí dice cantina, ahí dice lo que sea. Antes de eso ya escuchaban historias y se las creían. Yo recuerdo que mi mamá, para no asustarnos, cambiaba las historias, digamos, la de Caperucita Roja le tenía un toque buenísimo para que uno no creyera que se lo iba a comer un lobo feroz, para que no sonara tan macabro que se comía, ¿verdad? Etcétera. O las versiones más modernas. Ahora, ¿por qué es importante entender que nosotros los seres humanos somos los únicos que nos creemos esas historias? Y algunas de esas historias nos han ayudado a hacer cosas maravillosas, como por ejemplo hospitales, como por ejemplo ayudas en momentos de crisis. Nos ponemos de acuerdo, nos creemos, alguien nos cuenta una historia, hay una familia que necesita tal cosa y nos organizamos y ayudamos a esa familia. Nos creemos la historia y hacemos algo bueno, pero también podemos hacer cosas pésimas cuando nos cuentan una historia. Y por ejemplo, en este caso de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, alguien empezó a contar una historia acerca de los judíos. Y esa historia empezó mucho tiempo antes de la Segunda Guerra Mundial. Mucho tiempo antes. Había una cosa que se llamaba el Judeus Fetur, que significaba, era lo que le decían a los niños europeos. Y les decían, si usted se junta con los judíos, usted va a oler feo, porque los judíos huelen feo. Y usted sabe que yo he escuchado cosas de ese tipo en Costa Rica, y no directamente pensando en judíos, sino en personas de otros colores de piel y de otras naciones. Huelen diferente, sí. Pero, ¿y? Yo también tengo mi olorcillo. A veces lo disimulo más, a veces lo disimulo menos. Y ambas formas han convivido con nosotros, las historias que nos cuentan para hacer el bien y las historias que nos cuentan para hacer el mal. Y es que esas historias, cuando nos las cuentan y otras personas se las creen,
y después 10.000 personas, 1.000.000 de personas, 5 millones de personas, 100 millones de personas se las creen, son poderosísimas. Son poderosísimas. Por eso, cuando llega un hombre como Hitler y dice, señores, ahora sí es cierto que voy a hacer lo que ustedes ya saben que había que hacer desde hace tiempo. Yo sí voy a tomar en mis manos eso que tanto ha deseado este pueblo. Porque los culpables son los judíos, los gitanos, las prostitutas, los homosexuales. Y vamos a limpiar esta tierra. ¿Y qué hicieron los cristianos? Amén, aleluya, este sí habla como nosotros queremos. Y apoyaron el régimen porque se creyeron la historia. Se creyeron la historia. Esa cosa de que coincide con ciertos valores que nos contaron y que también estaban equivocados, con ciertos movimientos políticos como el fascismo. Los animales, por el contrario, solo pueden comunicar, porque usted me dirá, sí, pero los animales también se comunican, las ballenas cantan y los delfines, no sé qué es lo que hacen, cantan también los delfines, cacarean, lo que sea que hagan, se comunican, pero hablan solo la verdad. Solo la realidad. Un mono dice, ahí hay un león, cuídense. ¿Sí o no? Y todo el mundo jala corriendo. Solo dicen exactamente la realidad. Ellos no pueden ficcionar. Nosotros somos buenos ficcionando. Y nos encanta que nos cuenten historias ficticias. Nos encanta. Y cuando llegamos a la Biblia, estamos llenos de historias ficticias. Que nos contaron los pastores, los sacerdotes, la iglesia, la teología, los libros, las series, la música. Y entonces tenemos una óptica empañada para poder leer las páginas de la Biblia. Los humanos entonces, en contraste, usamos el lenguaje para contar la realidad también, pero también usamos nuestra imaginación para contar, por ejemplo, ficciones. Nunca podremos convencer a un chimpancé que nos dé un banano mensual para que cuando muera pueda ir al cielo de los chimpancés. Para el chimpancé, usted le dice, le compro el banano porque con este billete usted puede tener más que ese banano. El man dice, mírela, banano, yo me como el banano. Eso es un papelucho. Y si me da un banano al mes, se gana la gracia del Dios de los chimpancés. Me dice, mírela, banano mío, banano caído, banano comido, papá. Pero nosotros nos creemos lo que nos cuentan. No sé si ustedes conocen a este pastor. Eche y usted va al cielo. Dé y usted va al cielo. Y esa teología de la prosperidad nos la han metido desde hace muchos años y ha calado profundo en muchas familias. Dar está bien, pero por las motivaciones correctas, no como un canje de salvación, de sanidad, no como el pase para comprar el tiquete al cielo, sino porque creemos en algo, porque además Dios nos dijo, amén a su prójimo como a sí mismos, y para amar a mi prójimo también tengo a veces que poner de mi bolsillo para que funcionen las cosas, pero no como un canje, o no porque Dios me va a prosperar al 25 por no sé cuánto y al no sé qué, entonces es como un bono de inversión en el cielo. Dios puede hacer eso, pero no necesariamente es lo que Dios enseña. Dios dice que Él bendice al dador o a la dadora alegres, no a los dadores interesados. Qué rudo, ¿verdad? Si damos alegremente, es una cosa. Si damos interesadamente, es otra totalmente diferente. También nos organizamos y nos cuentan una historia. Hay que construir una catedral donde Dios va a vivir. Y ahí va todo el mundo a trabajar, a dar. Esto es algo que me parece maravilloso. No porque Dios viva en las catedrales, sino porque son obras maravillosas. Ahí está la Sagrada Familia que sigue. Yo he dado un poquito granito de arena en la Sagrada Familia para que sigan construyendo. Porque cada vez que he tenido la oportunidad de ir a Barcelona, yo voy a la Sagrada Familia y pago la entradita que se usa para seguir construyendo. Lleva como 200 años de estarse construyendo. Yo creo que nunca la van a terminar porque es muy buen negocio decir que nos falta todavía. ¿Verdad? O esto, las cruzadas. Hay que ir a reconquistar Jerusalén. Hay que conquistar y en medio de eso hay que matar a todos los enemigos. Las cruzadas cristianas. Alguien contó la historia, un pueblo se lo creyó y ahí está la masacre. Pero sucede en todas las religiones.
los musulmanes, los judíos cuentan una historia, se la creen y actúan pensando que están haciendo lo correcto. Ahora, todo inicia con una historia que nos contaron. ¿Cuál es la historia del Éxodo que le contaron a usted? ¿Y cuál es mito y qué es realidad? ¿Qué es ficción y qué es realidad? ¿Y qué hemos hecho moviéndonos impulsados por ideas mitológicas, ideas míticas? ¿Y qué hemos hecho moviéndonos por ideas que son reales? Empecemos, bueno, esto también es una historia que nos contaron. Y creo que aquí algunas personas van a decir, suave, suave. Nos dijeron esto: Cristo es la cabeza de todo. El esposo es el que sigue, el macho hombre masculino, jefe de hogar, proveedor. ¿Ah? Y de ahí para abajo entonces está la esposa, bueno, pareja, la familia, provee a la familia, protege a la familia, porque hay que ser protector y proveedor. De tal manera que si usted se queda sin brete, usted ya rompe ese esquema y está violentando un orden divino, ¿verdad? Después viene la esposa abajo, que es complemento perfecto y cuida de los hijitos. Exactamente. ¡Qué violento! Eso fue una historia que nos contaron y nos la creímos. Pero no es bíblico. Y quienes trabajaron conmigo, y si quieren, si ustedes no estaban en ese momento, pueden ir a nuestro canal de YouTube y busque la serie que se llama Dios, segunda temporada. Y ahí se trabaja todo Génesis, donde Dios rompe esta idea. ¿Qué nos han contado entonces de Éxodo? Yo quiero empezar con un par de mitos. Vean estos dos textos. El primer texto es de Éxodo y el segundo es de Números. Dice el texto de Éxodo: esa noche el pueblo de Israel salió de Ramsés y emprendió viaje hacia Sucot. Eran unos, ¿cuántos dice? 600.000 hombres, además de las mujeres que no las contaban, ni los niños que tampoco los contaban. Con ellos salió una gentuza, eso dice la Biblia, que no eran israelitas, junto con grandes rebaños y manadas. El otro texto de Números dice: estos son los israelitas reclutados entre las familias patriarcales. En total suman, ¿cuántos? 603.550. Se lo contó un poco mejor, ¿verdad? Ahora, si a esos 603.000 o 600.000 le sumamos las mujeres, que vamos a ver, siempre son más o menos el 50% más, y a cada pareja, acuérdense que en aquel entonces no habían muy buenos métodos de anticonceptivos, de tal manera que cada parejilla podía tener entre 2 y 3 chigüines. Dice también el texto que iban con una cifra no deleznable de gente gentuza que no eran de ellos. En total, los que saben de esto dicen que habían entre 2,5 millones y 3 millones de personas. Más perros, gatos, ovejas, vacas, caballos y todo, y gallinas y todo lo que pudieron sacar. Eso era lo que llevaban. Ahora, aquí viene una contradicción, porque este número es muy problemático, muy muy problemático, porque, ojo, desde el canal de Suez, que es por donde ellos pasaron, el actual canal de Suez, hasta Gaza, que es donde empezaría la Palestina que conocemos al día de hoy, hay nada más 250 kilómetros, ¿ok? Pero entre el lado de donde salen ellos hasta el otro lado del mar, lo que llamarían el Mar Rojo, hay entre más o menos 10, ahí dice, entre 25 y 35 metros era lo que tenían que cruzar caminando. O sea, tampoco era que tenían que cruzar demasiado, ¿eh? 35 metros. Los que saben dicen que entonces, cuando iba llegando al otro lado, el primer pelotón, todavía no habían dejado de pasar los últimos. Eran demasiados. Maneje 3 millones de personas, con chiquitos, con ovejas, con ancianos, con gente con discapacidad, ¿verdad? Y ahí estaba, según el mito, Moisés con la mano levantada todo el rato, 3 millones, dele, papá. Y se cansaba y entonces le sostenía la mano. Es un poco exagerado, ¿verdad? Porque eso se trata cuando escriben aquella gente de aquella época. También hacen mitología de aquello que estaba sucediendo. Pero, y también es muy interesante que en ese punto donde ellos pasan, el agua
En el punto más profundo mide 2 metros de profundidad. Y en el más bajito podías llegar a medir medio metro. Es decir, que también era bastante pasable. Y en algunos momentos del año eso se secaba prácticamente totalmente. Así se ve hoy el canal de Suez por donde ellos pasaron. Realmente es pequeño. Pero usted ve la película de Moisés, ahora en Semana Santa la van a ver seguramente y ve que es un mar que se abre con unos olones gigantes y una pared de agua como de 15 metros a cada lado y pasan. Otra cosa, si eran tanta gente, ¿cómo es que no los alcanzaron los egipcios que tenían carros, que tenían un ejército? Mientras va pasando 3 millones de personas y no llegaron a tiempo los egipcios. Y cuando llegan los egipcios, se cierran 30 metros y se muere todo el ejército. No tiene mucho sentido esa historia, ¿cierto? No tiene demasiado sentido. También dicen los estudiosos que si realmente hubieran salido 3 millones de personas, 2 millones y pico, y hubieran estado 40 años en ese lugar que ahorita vamos a ver, se hubiera fertilizado toda esa tierra, porque además iban con ganado. Y sigue siendo desierto. 40 años de excrementos de 3 millones de personas más su ganado fertiliza cualquier cosa. Y eso no sucedió. Dice el texto de Éxodo 1:6, así básicamente es como arranca. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación, sin embargo los israelitas tuvieron muchos hijos. Vea que yo dije que eran por lo menos 2 por pareja, pero aquí está diciendo que tenían bastantes. Y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Ojo, aquí señalo la palabra país porque es muy importante esa palabra en este momento. Porque el texto hebreo no dice país. Lo voy a poner acá. Dice acá la tierra. Haaretz. Haaretz. La tierra. Y esto es muy importante a la hora de lo que vamos a interpretar hoy. No estaban en Egipto, estaban en una zona de tierra mucho más amplia. Resulta que esos dos imperios, el de Mesopotamia, que podía ser Babilonia, u otros que estaban en aquel lado del norte, y el de Egipto, siempre estaban luchando por ese pequeño punto que hoy es Palestina o Israel. Porque ese pequeño punto se le llama el creciente fértil. Nunca fue, eso es otro mito, nunca fue un desierto y que los judíos llegaron ahí y convirtieron un desierto en vergel. Eso no es cierto. ¿Cuántos escucharon esa historia? De que los judíos llegaron a un lugar que era de un desierto y por milagro de Dios y por la gracia de Dios convirtieron aquello en un paraíso. Y entonces, ¿por qué la Biblia dice que antes de que entraran ahí era ya un lugar donde fluía leche y miel? Y donde los frutos eran gigantes. Porque era el lugar de la fantasía de cualquier emperador tener ese lugar, porque ahí era el lugar más fértil de toda la región. Y esos dos imperios, cualquiera que fuera en el norte y Egipto en el sur, siempre estaba atacando ese lugar. Y durante mucho tiempo Egipto dominó todo eso, desde Egipto hasta lo que es Palestina ahí en el mapa. Y esto entonces quiere decir que habían vasallos palestinos o vasallos de Canaán, no dentro de Egipto, sino en toda la región hasta el norte. ¿Qué era lo que sucede? Comparémoslo como cuando España invade y conquista América. Nosotros no nos fuimos a vivir a España, pero éramos vasallos de España, ¿cierto? Y nos cobraban tributos. Y por eso habían guerras de liberación para poder independizarnos de la opresión española. Eso fue lo que hizo Egipto con toda la región allí. Entonces, vamos a ver por dónde voy. Lo que sucedía era que cobraban tributos y poseían todos los derechos sobre las personas que vivían allí. Y también tenían el derecho a esclavizar a algunas personas. No todas las personas vivían en Egipto como esclavos. De hecho, no existe... Los arqueólogos no han encontrado una sola evidencia del paso de los israelitas en la península del Sinaí, que es ese triángulo que está en el centro. No hay. Si vivieron 40 años, tiene que haber vestigios. Hay pequeños vestigios de poblaciones de
40 o 30 personas, de familias que eran nómadas, pero no de 3 millones de personas durante 40 años, no hay nada. Entonces, ¿cuál es la respuesta a eso? ¿Qué es lo que tenemos que entender de esto? El texto dice que poblaban la tierra, no Egipto. Esto es muy parecido a lo que está pasando hoy en Ucrania. Vean, Ucrania está en el centro, ahí no se ve bien. Rusia y Oriente están arriba y Europa y Occidente están abajo. Y Ucrania simplemente es la Palestina del planeta en este momento. Los dos imperios más grandes quieren romper el equilibrio de poder y el punto exacto donde se rompe ese equilibrio es Ucrania en este momento. Y era lo que pasaba con Palestina y con los judíos. En aquel entonces no eran judíos todavía. Ahora, vean lo que dice Génesis 37, 27 al 28. Porque me gusta que el Éxodo empiece hablando de que ya José no estaba ni su familia. Entonces hay que empezar hablando de José. A José los hermanos lo iban a matar. Recuerda, porque estaban celosísimos de él y querían entonces deshacerse de él porque era el favorito del tata, porque tenía sueños y el papá le había regalado una túnica de colores. Ojo, que los colores eran carísimos porque había que comprar la tinta, la tintura para teñir las telas. Y eso solo la gente de mucha plata lo podía hacer. Y esa túnica que le regalaron a José era multicolor, era una túnica súper cara. Los hermanos estaban tan celosos que intentaron matarlo. Pero alguien dice lo siguiente, en lugar de hacerle daño, ¿qué dice? ¿Qué dice? Vendámoslo, voy a cambiar los colores para la próxima. A esos mercaderes ismaelitas, después de todo, es nuestro hermano de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes medenitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna donde lo tenían metido en un pozo y se lo vendieron por 20 monedas de plata. ¿Y los mercaderes lo llevaron a dónde? A Egipto. Es decir, que el pueblo del cual estamos hablando no vivía en Egipto. Vivía en Palestina. Nos dijeron que es que ellos salieron de Egipto a conquistar Palestina, pero ya vivían en Palestina. Y a José lo convierten en esclavo en Egipto. Había mucha gente que solo Egipto tenía derecho a comprar esclavos y a tener esclavos porque eran era el imperio que había en ese momento. Y a José lo convierten en esclavo. Y así muchas personas que vivían, eso sí, en Egipto como esclavos. Pero el resto no vivían como esclavos, vivían como vasallos en sus propios países o en sus propias tierras. Y lo que sucedía es que eran tan pobres y estaban tan oprimidos, que habían numerosas revueltas a cada rato que los faraones tenían que contener con mucha violencia. Entonces, a José se lo llevan de Palestina hasta Egipto. Hay una revuelta que hubo durante el reinado de Ramsés III, que es lo que coincide con la narración bíblica, una revuelta demasiado grande, no solo, ojo que el primer texto que dije que decía que habían salido ellos y una gentecilla que no eran de ellos, porque todos los pueblos vasallos se rebelaron contra Egipto, ellos y la gentecilla. Y entonces, este faraón tuvo que reprimir esa revuelta con mano dura, y mandó a escribir esa historia en una tabla que se llama la Estela de Menefta, porque este faraón, o este líder más bien, el líder militar se llamaba Menefta. Y es la primera vez que aparece la palabra Israel en una tablilla. Pero tiene que ver con una revuelta fuera de Egipto y no dentro de Egipto. ¿Okay? Esto tiene mucha importancia para todo lo que voy a especificar en los próximos minutos. Sabemos que a lo largo de 350 años Egipto gobernó Canaán, que es donde hoy está Palestina, pero no tenemos ningún dato de 400 años de judíos, de 2 millones de judíos o de 1 millón de judíos viviendo en Egipto. Estaban en su propia tierra siendo vasallos y siendo golpeados por el imperio egipcio. Al mismo tiempo, hay constancia histórica de una invasión que recibió Egipto de los pueblos del norte
les llaman los pueblos del mar, usted lo puede buscar en internet, la invasión en Egipto de los pueblos del mar. Porque aquí la pregunta es, ¿y cómo es que la Biblia dice que se ahogaron los carros del faraón? O sea, el pueblo de Egipto se ahogó en el mar. Bueno, justo durante la revuelta que estoy diciendo, también vinieron invasores del mar y el ejército de Egipto tuvo que ir a pelear en el mar, pero no en el mar este chiquitito que está allá abajo, sino en el grande, y ahí se ahogaron y ahí se han encontrado carros egipcios en el lecho marino. Entonces, el narrador bíblico encuentra muy coherente que Dios entonces sacó al pueblo de alguna manera y ahogó a los faraones, a los egipcios en el mar, pero son dos hechos totalmente distintos. ¿Me estoy explicando? Así tiene totalmente el sentido de lo que realmente ocurrió en la historia. No es 3 millones de personas saliendo de Egipto, se abre el mar, llegan al otro lado, se cierra el mar, se mueren los egipcios y ya. Es que es mucho más. Eso es una fábula, ¿verdad? Eso es un mito. Y eso no fue necesariamente así. La batalla más importante se llama la batalla de Menfis. No exactamente donde nació Elvis, ¿verdad? Sino la batalla de Menfis en Egipto, donde el imperio se quiebra, se rompe, y es donde tienen que soltar a los esclavos que habían. Los tienen que dejar ir porque ya no era sostenible el imperio y se rompe el imperio. Ok, eso resuelve bastante la cuestión. Quiero terminar con esto. Pongan mucha atención. Lean la letra de esta canción. Yesterday, Rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation. Triumphantly, won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from. Si queremos entender bien de lo que vamos a hablar en las próximas semanas, más allá de desmitificar todo lo que estoy diciendo y muchas otras cosas, tiene que ver con las plagas, con un montón de cosas que sucedieron, la nube, digamos, la columna de fuego que los guiaba de noche, la nube que los guiaba de día, un montón de cosas que vamos a hablar de eso, pero tenemos que entender qué significa para nosotros la salida del pueblo de Israel de la esclavitud. Ya no voy a decir de Egipto específicamente, sino de la esclavitud, de la opresión, como veremos ahora después. Si queremos entenderlo de forma más cabal, tenemos que buscar otro pueblo que haya vivido algo parecido. ¿Y cuál es ese pueblo que haya vivido algo parecido? ¿Quiénes han sido esclavos durante más tiempo? Durante cientos de años. Los negros africanos que fueron, como dice la canción, raptados, robados, como José del fondo de un pozo, dice la misma canción, y llevado a otro continente como esclavo. Y mucha de la música de Bob Marley habla de esa experiencia. De hecho, Buffalo Soldier habla de que fueron sacados también para pelear en una guerra que no le pertenecía a ellos, como esclavos, como carne de cañón. ¿Saben que cuando? Porque claro, los esclavistas eran cristianos, ¿sabían? No habían esclavistas negros que no fueran cristianos. Era una condición casi sine qua non ser cristiano. Entonces les regalaban Biblias, aunque no les dejaban aprender a leer. Y a los pocos que sabían leer les daban la Biblia, pero era una Biblia especial, sin Éxodo. ¿Sabían eso? Búsquenlo ustedes también. Era una Biblia especial para los negros. De hecho, por ahí dice, Biblia para los esclavos negros. Y le quitaron el Éxodo. ¿Por qué le quitaron el Éxodo? Porque entender el Éxodo para un pueblo que era esclavo era entender que Dios los podía liberar.
y que Dios quería que la gente fuera libre. Entender que no necesariamente tenían que estar metidos en una jaula con un grillete para ser vasallos, esclavos, y que Dios quiere la libertad de todos los pueblos y de todas las gentes. Les daban entonces Biblias especiales para que siguieran creyendo en un Dios que los esclavizaba. Y a mí me parece que esto es mucho de lo que nos enseñan. Nos quitan algunas verdades y nos maquillan algunas cosas de la Biblia para seguir creyendo en un Dios que nos acusa, que nos señala y que mantiene cautiva a mucha población, de la cual voy a hablar en unos minutos. Vean este texto de Éxodo 1, 12 al 13. Dice, sin embargo, cuanto más, ¿qué dice? Los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. La palabra oprimir en hebreo es aná, con oclusión glótica. Aná, que significa degradar. No necesariamente esclavizar, sino degradar. Todo lo que degrade a otra persona cabe en esta descripción. Y cabe en el deseo de Dios de liberar a esa persona. Degradar. Algunas otras acepciones o palabras que podrían significar yaná es degradar, discriminar, humillar, despreciar, aplastar, oprimir, violentar, rechazar, ocupar en el sentido de darle demasiado trabajo a alguien. Humillar. Creo que podemos ir viendo cada una de estas palabras y entender y pensar si no necesariamente alguien tiene que ser esclavo para vivir esto. No necesariamente alguien tiene que estar con un grillete o siendo latigado para que encaje en la descripción de lo que Dios quiere liberar. Degradar. Piense cómo se puede degradar a alguien verbalmente, en los trabajos, en la universidad, en la familia. Degradar. El trato denigrante o degradante, humillar. Yo creo que lo tenemos bastante claro eso, ¿verdad? Incluso en la calle. En la calle. Si podemos pensar en oprimir, en esa palabra de oprimir o aplastar. Cuando yo daba clases en la universidad, daba un curso que se llamaba Revolución y Espiritualidad en Latinoamérica. Y los estudiantes eran de intercambio, eran gringos. Entonces tenía que contextualizarles mucho lo que es una revolución, porque verdad, en Latinoamérica somos expertos en revoluciones, verdad, en cosas de esas, en revueltas. Y entonces hacía un ejercicio con los estudiantes que les encantaba. Ahora lo pienso en retrospectiva y digo qué peligroso lo que yo hacía, pero bueno, yo pedía a un voluntario que se tirara al piso de panza, boca abajo. Eran unas clases bastante curiosas. Y cuatro voluntarios que pudieran ponerle el pie encima. Y el resto de la clase viendo. Y daba 60 segundos para que se liberara. Entonces empieza a contar el tiempo. ¿Qué creen que pasaba? ¿Qué piensan que pasaba? El que está abajo, oprimido, aplastado, ¿qué tiene que hacer para liberarse? Negociar. ¿Qué tiene que hacer? Usar la fuerza. Usar la fuerza, hacer movimientos violentos. Mientras que los cuatro que están arriba parece que ni siquiera se están inmutando, están así. ¿Verdad? Entonces siempre el oprimido parece violento. Siempre el necesitado de liberación, de libertad, es el que aparece en las fotografías como el que se subleva y es un peligro para la sociedad porque está clamando. Porque no hay otra manera de liberarse. Mientras que el opresor siempre parece ser el más educado y modosito de todos. ¿Se han dado cuenta? Porque son cuatro o cinco que tienen el cepo encima. El pie encima. También pasaba algo. Y es que en esos movimientos casi de contorsión que hacía el voluntario pobre, que no sabía lo que venía y que estaba ahí abajo oprimido, también hacía ruidos, gemidos, gritos y a veces hasta insultos para que lo liberaran. Eran solo 60 segundos de opresión. Y sí, siempre el oprimido grita más duro. Estamos en el vientre de la mujer.
Y ya veo un montón de gente que empieza a decir, es que ¿para qué hacen eso? ¿Para qué rayan paredes? ¿Para qué? Están oprimidas, están gritando. Si no estuvieran oprimidas, yo creo que no tendrían necesidad de hacer un montón de cosas que de por sí me parece que son violentas también, pero entendamos esa mecánica, esa mecánica. El que sufre, yaná, siempre necesita ejercer más fuerza y gritar más para ser libre. Y eso era lo que hicieron los negros. Empezaron a manifestarse y a salir a las calles y a recibir palo y a recibir palo y a recibir palo. Y no solamente en Estados Unidos o en Inglaterra, también en Sudáfrica y en otro montón de lugares del mundo. La Biblia dice que el pueblo gemía, gritaba, clamaba. El pueblo que estaba esclavizado por los egipcios. Vean lo que dice este texto. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la, ¿qué? Opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Seca significa gemir, gemir, clamar, porque duele estar ahí abajo. Pero ojo, como acabo de decir más temprano, hace unos minutos, no estaban en Egipto siendo esclavos, estaban en su propia casa y clamaban a Dios. ¿Cuánta gente hoy está en su propia casa clamando a Dios porque están siendo oprimidos? No necesitamos verlos como esclavos. Y sin embargo, todavía podemos ver en nuestro país cosas muy interesantes. Vea esto. Bueno, estas son algunas fotografías de algunos de los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos. Cosas que todavía se ven, no solamente ahí, sino también acá. Segregados, ¿verdad? Pero hay una imagen que es la que quiero que nos dejemos hoy en mente. Ya casi viene, ¿verdad? No vendemos a negros, solo vendemos a blancos. Esta es una. Pero la que viene es la que me llama más la atención. Dice, we want to keep our school white. Queremos que nuestra escuela siga siendo de blancos. Hace poquito vi esta noticia que me dolió demasiado, de una escuela en Costa Rica donde la maestra discriminaba a una niña por ser afrodescendiente. Por el pelo, le dijo que no podía ir a clases así. Ojo, pero no es la única. Una semana, dos semanas después, dos niñas gemelas dicen que su maestra ni siquiera les llama por su nombre, les dicen negritas. Y les dice, ustedes seguro van súper bien a la playa porque los negros no se queman. Hoy, siglo XXI, en Costa Rica, hay gente oprimida. Y no solo eso. ¿Se acuerdan de esta noticia? La tortura de dos trabajadoras en tienda Sir. No tenían documentos, lo que sea. Y después se dieron cuenta que eso tenía mucho más tela que cortar. En nuestro país. Cuando Moisés, que es el personaje más importante del Éxodo, cumplió 40 años, todavía el mae no se había dado cuenta que había gente oprimida. Cumplió 40 años y salió a dar un paseíto y se dio cuenta por primera vez a los 40 años, que ojo, 40 años de hace 5.000 años es un roco. 40 años de ahora, como los míos, somos jóvenes, ¿verdad? La vida ha cambiado. Dice, muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a su pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar durante su visita. Vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos, Yaná. Degradaba. Y le hirvió la sangre por primera vez. Lo que hizo él lo vamos a ver de hoy en ocho. Pero hoy yo quiero concluir con esto. Por primera vez a Moisés le hirvió la sangre. ¿Cuántas veces había visto lo mismo y ni siquiera lo consideró abuso? Ni siquiera lo consideró abuso. Para él eso era el sistema que tenía que funcionar. ¿Qué hizo entonces? Vamos a verlo de noche. Old pirates, yes, they rob I
sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs.